morcillo que tenemos para hoy, aquí en Valerma. Mira, acércate, Joaquín. Mira lo que tenemos aquí. Hoy vamos en busca del bicho. Marca tu cebo. Un choco grande. En busca de algún sarguete, alguna lubina. Luego tenemos una americana XL. Que la americana no ves cómo está, no vaya. La americana, escucha, pega aquí, escucha. Se pega un bocado a la tapadera. ¿Cómo está la americana? Esto es calidad extra. Escucha que americana, madre mía. Hoy sí vamos a buscar bicho. Y dos de catalana esto, a ver si cogemos un vivillo y también... Dos de catalana, una americana y el choco. Claro, a ver si con esto se engancha algo gordo. A ver, hoy la playa la tenemos... Un tiempo de resaca. Caída de temporada. Hay una resaca que... Pero es que no la aprecia la cámara, pero... No la aprecia. Un bueno... Con espuma y todo, pero bueno, vamos a cebar, vamos a echar las cañas... Y a ver si enganchamos un bicho. ¡Al lío! Venga. Bueno, gente, que no me he acordado de sacar, que tengo ahí una sardinica, que ya la hemos estado echando antes. Una gamba, calamares, el choco, americana, catalana, un poquito de todo. Un poquito de todo. ¡Ey, mae! ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Qué te ha pasado? Hemos salido del curro y rápido echamos la jornadilla de pesca. Corta, pero bueno, si sale algo. Aquí hemos venido a la playa de Valerma, a ver. Ya, has topezado con una piedra y has partido, ¿o qué? He partido. Ahí nada más echarla, ahí a 20 metros, pum, que nada más llega, pum, se ha trancado. Y estoy pescando a plomo perdido. A plomo mira, perdido. Ahí en la orilla. Al temporal plomo perdido. Ahí se ha perdido el choco. Bueno, es que no sirve una mierda. Oh, perdón. Pues bueno, vamos a ver si empezamos ya a comer nosotros, ¿no? Claro, a ver si comemos algo. Venga, vamos a cenar algo. Venga. Oye, tapilla. Aquí en un hamburguesa me ha hecho la mujer. He salido del trabajo a las 8 de la tarde. He cogido los hamburgueses que me ha hecho y he salido zumbando. Pero, chacho, ¿dónde que la hamburguesilla? Hombre, esto, calidad, la mujer, ¿eh? Yo fuera por las mujeres, Joaquín. ¡Fua! Pasaríamos más hambre o Coca-Cola. Yo me he echado un bocata. Pero bueno, bocadillo. Vamos a ver si comemos algo y... Que hace fresquillo, se ha levantado un poco de aire, pero bueno. No puede aguantar. Es que no se ve por la noche, tío. Estamos aquí en Valerma. En Valerma estamos. Aquí estuvimos la otra vez que tuve una picada y estamos aquí de nuevo. Así que a ver si tenemos suerte esta noche y pillamos algo. No sé si es la ola o llevar algo tranquilo porque ya el avisador. ¿Tiraron Joaquín o qué? Esta caña la onda. A ver si tiene un poquillo plomo, le falta plomo. Pues tiene que poner uno de tirar. ¿Viene algo o qué? Ah, viene un pescadillo. ¡Anda! El primero que hay un besú. Besuguillo, tío. Venga, hay un besuguillo. Bueno, el primero. Ya te he dicho yo que hacía cosas raras. Al vivo, picha, rápido. Pues. Ya ves que se va a caer. Si besugo lo alumina, le encanta el besugo. Venga, vamos, gente, vamos a ponerlo rápido y a echarlo ahí al vivo. Espera un segundito. ¿Qué vas a hacer? Esto se lo voy a dedicar yo a una persona. ¿A quién se lo va a dedicar? Se lo voy a dedicar a mi hermano, a mi brother. Se lo voy a dedicar. Así que este es Zubillo, espero que me dé suerte y pille un bicho gordo. Este lleva tu nombre. Así que, al lío, qué bonito. ¿Cómo se llama tu hermano? Francisco. Francisco, va por ti. Vamos, Francisco. El primero de la noche. Venga, vamos a echarlo al vivo, a ver si sale uno más gordo. Venga, gente, seguimos. ¡Mira, yo acabo de sacar! ¡Un porpillo chiquitillo! Chiquitillo, esto baja de vuelta al agua. Y tú diciendo, otra vez se me atasca la piedra. Menos mal que tiene puesto el farsete, una piedra ahí le he puesto. Y mira, y se ha partido la piedra y se, vamos, no ha traído el cupo. Aquí hay polpillas, ¿sí? Sí, se ha tragado al pueblo, ¿no? No, que se ha enredado ahí. No, si el pueblo tiene que tener pinchado a mí. Ah, pues mira, a ver. A
Ahora, ahora te lo quito yo, cógelo. Coge el pulpo. Si eso no te. No te hace nada. Espérate, quiero ver. Ah, mira, ahí está el anzuelo, míralo. Ay, no quiero hacerle mucho daño. Hostia, tío. ¿A qué la ha tirado, pulpo? ¿Eh? ¿A qué la ha tirado? A ti, al choco. Al choco, ¿no? Ah. ¿Pada, no? Sí, se puede. Ahí va. Bueno. ¡Gente, este pulpillo! Se lo voy a dedicar a mi hijo. Como es chiquitillo. ¡Maje! ¡Mi Rafalillo! Ahí va. Escucha. Ah, chulillo, ¿eh? ¿Qué más si no? Míralo, ahí se va, ahí se va. Tíralo, chiquillo, tíralo, ya. Lo tengo pegado. Ya, tú tíralo, tírale para adentro. Tírale, tírale fuerte. Tírale para adentro, para adentro. Venga, tira. ¡Gente! ¡Va para esto! ¡Uepa! ¡Ahí va! ¡Seguimos! Acabamos de saltar el pulpo y hay una picada en la caña de allí. Así que, a ver. A ver qué es lo que hay. Ya estamos en pleamar. Está empezando ahora la pleamar, mejor dicho. ¿Lleva algo? Tiene un pescado chico o algo. Ah, pero, ¿qué, Se ha escapado, tío. ¿Qué? Joder, se ha escapado, tío. ¿Qué era, tío? Era un salguete. ¿Sí? Sí, un salguete de tremendo gramillo por ahí. He visto ahí nadandillo ahí. La... Iba nadandillo en la orilla, tío. Se ha escapado, un salguete de tres gente. Era, como el que pillaste la otra vez aquí en Palerma. El mismo más o menos. Mira, ya está. Se ha ido nadando para allá, joder. Bueno, a ver si... El mismo salgo, tío. El hermano del que tú pillaste aquí. A la americana la ha tirado. A la americana. Joder. Se ve que no ha pinchado bien. Pues gente, vamos a seguir a un otro americana y a lanzar. A ver si pillamos otro. Vamos a seguir. Yo tengo allí el vivo y una tira de choco. Así que en la otra le he puesto una sardina y a ver qué tal. En busca de algo más gordillo. Lo que estoy preparando aquí. Estoy preparando un combo. Con una tita que teníamos ahí de guardar, de antes, le hemos metido una americana y una tita. La virgen, vaya tapica que mira, tiene mira, eso, mira, Joaquín. Mira esto, mira esto. ¿Eh? Mira esto. Vaya tapica, así vaya que, pedazo de combo. Vamos a sacar la sardina. Vamos a sacar la sardina porque la sardina la verdad que no me está dando buen efecto. Venga, vamos a meter el combo ese, a ver. Saca la caña. Vamos a quitar la sardina y a poner combo ese de tita con americana. Combo perfecto para bicho. Tita americana igual a bicharraco. ¿No, Joaquín? Combo perfecto. En verdad que esta noche no hace mucho frío, ¿eh? No se lo diga ya la gente. Combo ese. Eso es delicatessen. Eso es caviar, ¿no? Caviar de la más. Ala, está atascado, tío. Ah, ya una trancadita. Yo estoy, y por eso estoy pescando yo con plomo, con piedra, ahí, con una piedra, le lío un hilo fino y ya está. Y parsete ahí, fuera. Y si parte, que parta. Estamos con las sardinas. Puede ser que sea pulpo, ¿eh? Puede ser que eso es pulpo. Eso es pulpo.
Claro. Ya te hemos pillado un pulpillo chico y este va a ser otro pulpo, seguro. Bueno, gente, seguimos a ver si es capaz de quitarlo y metemos ahí el combo. Mira, gente, ahí en esta caña tenemos el besugo, al vivo y choco. El besugo en tirolina. Ahí está, en la cañilla del Joaquín. Y en las dos mías, tengo. En esta primera tengo choco a 5 metros. Choco a 5 metros. Ahí está donde pillé yo el pulpo. He tenido que cambiar el carrete. No estoy pescando con los Shimano Super 3500. Estoy pescando con un carrete. Que le tengo metido un 40 directo. Y con ese estoy pescando hoy. Como es que las otras bobinas las tengo finas, para pescar fino. La gameta que estamos utilizando hoy es del 35. Y no viene en real ni nada, viene perfecto. No hay algas ni nada. Se me está, nos está dejando la playa pescar perfecto. Y aquí le tenemos una americana a 50-60 metros le he tirado, más o menos. Pues aquí tenemos un 26. Y estamos pescando con plomo de pirámide de 130. Ahí, no se mira ni nada, está perfecta pescando la caña. Bueno, gente, seguimos. Tenemos picadón aquí, donde está el besugo y el choco. Picadón. Picadón, se ha quedado en banda total. Pero total, total, total. También mira, cómo está subiendo la marea, la vi. A ver si es que el besugo, la marea, es lo que es. O es un bicho, vamos a ver. Algo tiene que hacer. ¿Qué? No viene. Yo. ¿Viene? Andando me lo traigo. Hostia, vamos, 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 Joaquín. ¡No recoge, tío, vaya bicho! ¿Sí? ¡Buah! ¿Cómo lo siento, tío? ¡Vamos, Joaquín! ¡Yo! Vamos, tío, vamos. ¡No, vaya bicho! Mira la caña morradísima, tío. ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos a sacar un bicho hoy aquí! ¿No pesa ahora? ¿No? No, me estoy andando para allá. ¡Uy! Creo que se me ha escapado. Se ha escapado, me cago en tu... Se me ha escapado, tío. Se me ha escapado, tío. No, pero no ha sido el besugo. No, has tenido una línea. ¿No? Ha sido el choco. Le han destrozado el choco. No han destrozado el choco entero, tío. No he recogido el carrete del peso. A destrozar choco entero. Y picadón en la otra vez. Y la otra también la detectó arriba también. Este picadón en el suelo lo he encontrado. A ver qué trae. Está viendo actividad, Viene algo, ¿no? Sí. No puede hacer. ¿Qué? ¿Pesa o no? ¿Cuenta? ¿Qué? ¿Salgo? Tiene pinta de ser salvo, ¿eh? Ah, pues tranquilo. A mí se me ha escapado uno gordo más que... Yo no sé. Aprovecha la hora cuando salga. Aprovecha la ola. Ahí plomo en el aire. Ahí viene. Ahí viene. Una renaca. Vaya pargata. Vaya pargatón. Vaya zapataco. Vaya zapataco. Toma. Vaya rena guapa, ¿eh? Han pegado. A ver, vuela ahí con la palma de tu mano. Mira. Zapatúa. El renaca. Madre mía, cuánto pesa esto. Esta la vamos a pesar, ¿eh? Esta sí. Esta sí me la he llevado para comer, ¿verdad? Estaba con mi suegro, me ha dicho que si tiene un pescadillo así, que sea gente, se lo iba a dar. Claro. Se lo iba a comer. Mira.
¡Oh! Bueno, por lo menos una rera gorda, coño. Mira qué pieza, señores. Mira mi mano. Bueno, gente, esta se la voy a dedicar. Esta gente va, esta herrera se va a dedicar a la gente de Valerma, que está sufriendo por el tema de las playas y que hay que hacer un espigón ahí como sea. Esta gente, esta herrera va para ellos. Venga, venga. Para la gente de Valerma. ¿Qué? ¿Dima qué? Sí, aquí. Dame la caña que es mía. Dame que disfrute. Dios, este gordo. Cógelo. Toma. No deje que se escapa, ¿eh? Vamos, Joaquín. Ahí viene, que está peleando encima y ahí me ha tirado. El avisador. ¿Lo puedes coger? Lo cojo yo. Ah, pero es un de estos, tío. ¿Qué, una culebra? ¡Oh! Ah. Ah, es una culebra. Oh, es un zafiro. Hostia, tío. No, wea. Podemos disfrutar los dos. Le hemos disfrutado los dos. Porque me ha pasado la caña que no podía. Que no podíamos grabar. Tenemos bien la mano. Y no, wea. Un zafiro. Vaya zafiro. La hostia. Y un congrio. ¿Ha cortado? Pero este es más gordo que el otro, verde, que el del pájaro, ¿eh? De la semana pasada es más o menos igual, ¿no? Igual. ¡Ha tirado el avisador al suelo! Shh, ¡mira el bicho! ¡Vaya bicho! ¡Ha tirado el avisador al suelo, bicho! ¡Tío! ¡Vaya taponazo lo ha pegado, tío! Esto es que te muerde, ¿eh? Ya, y anda los dientes que tiene, ¿sabes? Como vaya al agua. ¡Escucha! ¿Lo pensamos a ver si pensamos que es del pájaro? ¿Cómo lo vamos a pensar? Tiene que echarlo en la bolsa. Pero es que el del pájaro lo pesé en libras, ¿sabes? Perdona. Lo pesé en libras, que no son kilos. O sea, pesé 600 gramos de congrio. No pesó un kilo. ¿Sí? Claro. ¿Y ahora cómo lo vas a pesar? La vamos a matar a ver si va a pesar igual que el del pájaro. Sí. ¿Será verdad que lo vas a pesar? Vamos a pesarlo. Vamos a pesar que lo tiramos al agua rápido. Toma, ya he pesado los libras igual que el del pájaro. Joder, me pensaba que era algo, un bicharraco, tío. El avisador al suelo. Me va a tirar el avisador entero al suelo. Yo cuando lo he visto, como me tiraba eso, el avisador, digo, la virgen, ya estaba algo gordo. Madre mía. A ver, está grabando. Grabando. Claro. No, pero no pesa tanto, ¿eh? Es más lo que tira que otra cosa. Kilo 74. No, pero no en kilos, mira. Ah, bueno. Esto no es kilos. Esto tienes que ponerlo. Pero tú lo has pesado así el otro. No. Ponlo igual que el otro. El kilo. Este es el kilo. Es que el pájaro lo pesé en libra. Estos kilos. 860 gramos. Este pesa más que el del pájaro. El pájaro pesaba 600 gramos. Lo que pasa es que lo pesamos libre, no me di cuenta que pesaba un kilo. Claro, el del pájaro pesaba un. Este 860. Tengamos tirado al agua. Al agua, pato. Esto vaya al agua. Seguimos. Que tiene la caña aquella en banda. Sin parar toda la noche. Actividad. El congrio, el pulpo, el sargo, la arena. Me estás dando las patas. Ahí. A ver. A mí se me escapa también uno gordo. Antes. Redilla. Pues ya está, pues. Si es de la gorda, pues más va a comer. ¿Es que te lleva para allá o qué? Está tirando para la derecha. No lo sé, pero te está yendo al otro pueblo ya. Yo te voy a pues yo. ¿Lo tienes cerca? ¿Está cerca? Ahí está tirando, que es mío pescado. Pero ahora ha salido el agua. Ahora con la ola. Ah, ¿qué? ¿Qué?
a un... Lo que pillé yo no me rimá. Una baila, eso. Una baililla. Una ahí baila. Gente, una baila. Ahora ahí. Bueno, gente. Esta baila. Vamos a desaturar, a ver si puedo tirar al agua, que es pequeña. Pues mira, pelea la baila, Oh, se está dejando en suelo perfecto. Se pa. Se va tragando. Tío. Ah, se la ha tragado. Sí. Ya, si puedo. Porque la americana te la ha sacado bien. Hostia, la ha tragado, tío. Qué pena, tío. Ahí se pudiera salvarla, tío. Bueno, gente, vamos a ver si la salvamos. Voy a coger un de eso rápido. Esta se la voy a dedicar a mi amigo José Luis. José Luis, este va por ti. Que yo sé que te gustan las bailes de la Lubina, a Spini. Y esta se la dedico a él. José, por ti, José Luis. Se la dedico. Ahí va. Bueno, gente, ya son ya más de la 1 de la mañana. Y había un paroncillo después de todas las picadas que hemos tenido en menos de media hora. Era un paroncillo ahora. ¿Qué va a hacer, ma, ¿Qué está haciendo? Patiendo un anzuelo. Hacemos un... Aquí estamos, gente, empatiendo un anzuelo. Voy a meterle una quita liquirá. A ver si suerte. Sí que sí. ¿Eh? Oh, bueno. Ahí tenemos... Yo tengo allí americana. Un choco. Y... ¿Qué tienes tú y más? Yo tengo choco y una catalana. Choco. Bueno, gente, aquí estamos en la playa de Palerma. Y una cosa quería decir. Esta playa tiene un problema en este pueblo. Y es que cuando llega un día así de ponente, fuerte, se la come entera. Se come toda la arena entera, se la lleva a arrastrar. Allí, a lo hondo, la ola choca en el paseo y se está comiendo el pueblo. Se está comiendo el pueblo entero. Y estamos pidiendo espigones ya una pila de años y no nos escuchan. Costa no quiere poner unos espigones. Siempre, todos los años, viene un montón de camiones, sueltan arena y se van. Eso es tirar dinero, porque echar la arena... Y a la mierda la arena. Así que así estamos. Se está comiendo toda la playa, maestro. De Palerma. Oye, es una pena lo de la playa. Lo bonito que es la playa Palerma y se van a quedar sin playa. Habrá que hacer unas espigones, habrá que hacer algo, una solución hay que darle, si no. Aquí estamos una temporada, estamos haciendo manifestaciones y todo eso, pero no hacen nada por arreglar este tema. Así que. A ver si nos escucha y este pueblo se pone unos pegoncillos y se arreglaría todo. Así que nada, es una pena, pero aquí estamos. Casi revisando, ¿no? Ah, mira, un congrio chiquitillo. Un chiquitillo. No sé si venía algo, un pulpo, un congrio o algo viene. Se lo traga, tío. Se lo traga la tira choco entera, tío. Y eso revisando, ¿no? ¿Pescando choco? ¿Te crees que estás pescando y está el congrio ahí? Por eso no hay más pescado, porque se han metido los bichos estos y ya, pues, ellos son los que mandan en la playa. ¿Qué te parece? Estos son los que mandan en la playa hoy. Esto es un corte y va adentro. Con este congrio se lo dedica al pajarillo. Más pillo el otro día uno, se lo dedico a este pájaro, va por ti. Ahí lo tienes. Venga, vamos a tirarlo al agua. Mira, echó una gorda esa, ¿eh? Pero ha bajado la más, ya, O sea, se ha quitado todo el oleaje ya. Bueno, gente, a ver si le encargan otro choco, a ver si vamos a buscar la lubina, pero mira lo que está saliendo. Hoy pasa que el día también desafío. Bueno, gente, vamos a poner un choquillo y al lío. Al lío. Esto está la cosa ahora un poquillo paradilla ya.
Vamos a empezar a probar otro cebo y a echar ratillo que nos queda. Pues listo. Lo sabía. Cuatro congos, gente. Al final la ha sacado. Estaba atascado, está atascado ahí y nada. Eso es lo que tenemos. Es parecido de antes, no era el mismo, ¿no? Pues a veces el mismo. Mira, ahí tiene el anzuelo ahí. Madre mía, se come la tira de choco entera, tío, que son gordas las que pongo yo, Yo he puesto uno exactamente igual que la tuya. Ya pina el anzuelo, tío. Chacho. Pero voy a tener que cortarlo. Y tiene el de antes, a ver si es el mismo. No, no es el mismo. Pues nada. Estos bichos, no, vamos a devolverlo. Ya estamos recogiendo las bártulas que nos vamos ahí. Vamos ahí, está nomás que saliendo. Los congrios. Congrios de eso y parece que vamos a recoger. Y encima todas las gametas están saliendo liadas. Se ve que hay corriente de fondo. Y están saliendo liadas, pues tú imagínate. Así que ya, ¿qué hora es ya? Son las 2 y cuarto de la mañana ya. Las 2 y cuarto. Vamos a ir a comprar ahí a ver si hay una cañica de chocolate recién hecha a la panadería. Ya ves, como está abierta, hemos triunfado. Una cañica cada uno. Y listo, pues tú tienes que trabajar mañana, ¿verdad? Yo mañana, a las 8 de la mañana tengo que estar trabajando. Vamos a recoger y ya está. El próximo día vamos a ver si podemos ir por el día. Y a una playilla que esté chula, que haya roquilla o algo, a ver si pillamos algunos sargos, que tenemos ganas de pillar sargos. Que tenemos un par de playas ya, tenemos pensado ir a unas playas buenas, pero no hemos tenido tiempo. Es que tenemos el tiempo justo para... Va a estar una aquí cerca, pero para la próxima a ver si... La última vez que saqué un sargo, cuando dijeron fue en la playa de Adra, ahí. De Adra. Donde está el faro rojo ese de Adra. Ahí sacó un sargo de 1,6 kilos. O sea que, vamos, tenemos pensado ir a esa playa a ver si podemos sacar otro parecido. Sí, pues playa queremos ir a muchas, pero va a haber tiempo que nos deja. Pues bueno, gente, aquí nos despedimos. Venga, gente, hasta la próxima. Adiós.